Afrodita, Artemisa, Atenea, madres e hijas del Olimpo, guiadnos a buen puerto, porque no podemos perder a nadie más. No soy ninguna de esas, sino Alexios, un Mistios. ¿Va algo mal? Mi pueblo está en peligro. Ya perdimos a nuestros líderes y guerreros, y ahora han desaparecido nuestros cazadores. Las partidas de caza pueden tardar semanas en regresar. ¿Qué les ha ocurrido a los demás? La guerra. La lucha entre Atenas y Esparta ha llegado a nuestras fronteras y nuestros hombres ofrecieron sus espadas. Me temo que perderemos al resto, a manos de los hijos de Jerjes. No me suenan esos hijos de Jerjes. Menudo nombrecito. Son persas que sobrevivieron a la batalla de las Termópilas. No tienen nación salvo el recuerdo de un rey de antaño, pero son muchos y nosotras no. No me gustaría estar en tu pellejo ahora mismo. Aunque matar es mi especialidad y sé rastrear y cazar. ¿Te gusta dar consejos? No sé cómo dirigirme a mi pueblo. Saben que algo va mal, pero no sé bien qué hacer al respecto. La respuesta es complicada. Si te propusieses ir paso a paso, ¿por dónde empezarías? No puedo traer a los hombres ni detener a los hijos de Jerjes sola. Sé que es mucho pedir, pero ¿podrías traerlos de vuelta? Aunque solo sean sus restos, pero necesitamos honrarlos. Buscaré a los cazadores ausentes. Mi prima Agnódice se ofreció voluntaria para buscarlos. Y tampoco ha vuelto.
sea libre. ¡Esos sinvergüenzas! ¡Malnacidos! ¿Estás bien? ¿Tengo pinta de estarlo? Has sobrevivido. Es más de lo que podemos decir de tu compañía. Ha sido un aviso. Primero nuestros cazadores, luego el resto de la aldea. Debo informar a nuestra magistrada sobre los planes de los hijos de Jerjes. Y yo quiero preguntarle por mi recompensa. ¡Has vuelto! ¿Traes noticias sobre Agnódice y las cazadoras? Magistrada Perictione, traigo malas noticias. Los hijos de Jerjes se preparan para atacar. ¡Oh! ¡Eres tú! Magistrada, este Mistios me salvó de una muerte segura. Por el doble de paga, espero. Por fin alguien que sabe utilizar una espada. Llevo intentando convencer a Peri de que preparemos nuestras defensas desde la primera vez que vimos a los hijos de Jerjes cerca de la aldea. ¡Ah! Esta es tuya, mi hermana. Se considera la general en funciones de Lilea, en ausencia de hombres. Antes nos protegía tu marido. Alguien tiene que hacerlo ahora. ¿No has escuchado a Agnódice? Como esperemos a la ayuda de los dioses, nos van a masacrar. El único idioma que parecen entender esos hijos de Jerjes es la violencia. Mistios, ¿y si te contratase para que protejas la aldea? Haré lo que pueda. Bien, me encontrarás en la fuente de Cefiso. Tengo planes para esos hijos de Jerjes.